ante la probable orden de aprehensión, Tarín García exige que se le tome protesta. ¿Qué es lo que busca? Pues tener fuero. La información la tiene Diego Rivero. Enrique Tarín García, el priista que a finales de marzo se atrincheró 28 horas para evitar su detención por presunto peculado al gobierno de Chihuahua, exige que se le tome protesta como diputado federal suplente. En una solicitud entregada el lunes pasado a la Cámara de Diputados, asegura que no ha perdido sus derechos político-electorales y que cuenta con un amparo. El priista, allegado al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, advirtió que la instancia legislativa está obligada a respetar, promover y garantizar sus derechos humanos y que incluso él fue electo en las urnas como diputado suplente para representar al Distrito 9 de Chihuahua. Tras la muerte del priista Carlos Hermosillo, acotó, a él le corresponde una curul al ser su suplente. Además refiere, el 28 de marzo promovió una demanda de amparo ante el juzgado primero de distrito de amparo en materia penal contra la orden de aprehensión en su contra. Fue ese mismo día cuando a Tarín García se le negó rendir protesta como diputado, luego de que el fiscal del estado notificó a la Cámara de Diputados de la orden de aprehensión y alertó que, al convertirlo en legislador, el suplente obtendría el fuero y evadiría la justicia. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, pues esa es la información de del ámbito federal. Nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil.